Nos encontramos con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo. Muchas gracias a Radio Progreso. Ese silencio que se produjo después de finalizado el proceso, si usted recuerda, el proceso cerró a las 4 de la tarde. Luego el tribunal internamente había un acuerdo de salir a difundir los primeros resultados cuando tuviésemos el aproximadamente 750 urnas, o sea, una muestra estable en todo el territorio nacional, que eso lo pudimos haber alcanzado a eso de las 7:30 de la noche. Ahí estaba previsto dar el primer avance de los resultados. Ocurrió que llegamos a tener las 750 mesas electorales y no salimos a dar información. Luego tuvimos 1.000, 1.500, 2.000, 4.000 mesas incluso, y todavía el tribunal no salía a dar información. Se produjo un vacío de 4 de la tarde aproximadamente hasta la 1:30 de la mañana, que logramos concertar internamente bajo la mediación de la OEA el poder salir a dar los primeros resultados, la primera tendencia justamente. No había el consenso de salir a dar los primeros resultados. No fue posible hasta prácticamente el día lunes, en horas de la madrugada, a eso de la 1:30 que llegó la OEA, los representantes de OEA, y en forma conjunta con ellos, y ante el vacío que se estaba generando, se tomó la determinación de dar a conocer los primeros resultados, que lo hicimos con el 57% de las actas ya recibidas. Como le digo yo, hasta la 1:30 logramos el acuerdo de salir, de hablar, y que fue justamente lo que hicimos cuando ya teníamos el 57% ya de las actas recibidas y procesadas, y que marcaba una tendencia de aproximadamente 5 puntos a favor del candidato de la Alianza en relación al candidato del Partido Nacional. Cuando se dio el primer avance con 57% de las actas, se paró la transcripción, que ese es otro elemento que creo yo es otro de los errores que se han cometido. O sea, ya el día lunes, cuando nosotros salimos, se ordenó parar la transcripción. ¿Quién ordenó eso y por qué? Bueno, entiendo que fue el presidente del tribunal, ¿verdad? Que, ¿por qué razón? No conozco, no recibí explicaciones de por qué se paró. Pero me parece a mí que es un error. Solo se procesaron aproximadamente 60 actas más después de que dimos el primer resultado. Entonces yo pregunté a los técnicos que tenemos que ese comportamiento que estaba mostrando el proceso, porque luego siguió manteniéndose esa tendencia cuando se habilitó para seguir digitalizando las actas, y todos coincidían, y me lo expresaron a mí, que esa tendencia prácticamente era irreversible, que muy difícilmente esa tendencia se iba a modificar. Y fue exactamente lo que yo dije. De acuerdo a lo que me han dicho los técnicos, la tendencia que se está manejando en la actualidad es prácticamente una tendencia irreversible. Cuando dimos el primer resultado eran aproximadamente unos 94.000 votos, eso significaba aproximadamente un 4.9%, y todos los técnicos que trabajan aquí, que son especialistas, que están contratados, en su mayoría extranjeros, nos dijeron, y me dijeron a mí particularmente, que esa tendencia no se iba a modificar, que se iba a mantener. Incluso seguimos digitalizando actas cuando se habilitó y la tendencia siguió manteniéndose. Y luego creo que el hecho más que a mí particularmente me sorprendió fue cuando el día miércoles el sistema prácticamente colapsó. A eso de las 9:30 de la mañana. El sistema se colapsó, se paró. Yo inmediatamente estaba en el centro de transcripción y donde se hace el centro de cómputo y pedí explicaciones de qué había pasado, ¿verdad? Porque obviamente miré que los resultados estaban paralizados. Y lo que nos dijeron en ese momento fue que la memoria del sistema se había llenado y que necesitaban ampliar la memoria del sistema, y que cuando hicieron la operación de ampliar la memoria, el sistema se había caído. Y luego nos explican que uno de los servidores se dañó, que tuvo un daño, era un servidor de respaldo. Esas son las explicaciones que nos han brindado. Obviamente, a mí me hace generar mucha duda, porque el tribunal
Nosotros como tribunal invertimos muchos millones de lempiras en un sistema confiable, en un sistema robusto, un sistema que nos estaba garantizado que no iba a fallar. Y nos sorprende de alguna manera las explicaciones que se nos da, que se llenó la memoria. ¿Quiénes son los propietarios de estas empresas? Bueno, es una empresa peruana. Creo que son los apellidos del dueño, que se llama Del Bukanovich. Él es el responsable de la transcripción y la divulgación de los resultados. Y hay otra empresa que se llama SICA, que es la que hacía la transmisión de las actas. Entonces, claro, la duda se genera cuando el sistema cae, primero por 5 horas, luego en presencia nuestra, el sistema, los técnicos nos explicaban que el sistema se habilitaba 5 minutos y luego volvía a caerse. Y eso estuvo hasta que nuevamente a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, volvió nuevamente a caer el sistema, otras 5 horas, y se habilitó hasta prácticamente el día siguiente, creo que fue ya el día jueves, a eso de la 1:30 de la madrugada. Entonces, todos esos elementos generan una duda, porque en ese lapso de tiempo fue cuando la tendencia que venía se revirtió, ¿verdad? Entonces, obviamente, a cualquier persona le genera una duda razonable, que es la duda que yo he expuesto y que he preguntado y que he dicho. Que me parece que ahí no debió haber ocurrido eso, que no debió haber fallado el sistema. Yo pregunté a la empresa que está haciendo transcripción qué pasaba, por qué no estaban digitalizando, y nos dijeron que se había ordenado que se parara la digitalización de las actas. Ya las actas estaban en cola. Bueno, lo que nos dijeron es que se había paralizado para introducir más actas cuando tuviésemos una cantidad mucho mayor. Yo hago uso del derecho que la ley me concede, que es el derecho de voz. Y eso es justamente lo que he alzado, mi voz. Y he dicho las cosas que, desde mi punto de vista, no son correctas. Hubo una reunión ayer viernes, sí. Y obviamente yo no me enteré, que fue cuando se aprobó hacer escrutinio de estas 4.753 maletas electorales. Por eso yo soy de los que creo que en el tema del sistema debe hacerse una investigación profunda, pero una investigación independiente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué independiente? Para que genere la confianza en todos los actores que están participando, porque con eso usted me dice que el tribunal no está haciendo las cosas bien en términos de transparencia. Lo que ha ocurrido es que el tribunal está siendo cuestionado en este momento por los errores que le he señalado. Son aproximadamente 4 errores que de alguna manera han marcado el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral. Incluso ese comportamiento tiene gran responsabilidad de lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, si lo hacemos a lo interno, seguramente habrán quienes no tengan mucha duda. Pero si lo hacemos con una organización o una institución o una empresa externa, independiente, yo creo que pudiese eso contribuir a generar confianza en relación a qué fue lo que ocurrió con la caída del sistema. Porque esa parte debe ser sumamente clara. Son coincidencias de la caída del sistema con la variación de la tendencia. Y creo yo que ahí deben brindarse las explicaciones necesarias, los análisis con las personas que tengan la expertise en estos temas para poder satisfacer cualquier inquietud que tenga cualquier persona. ¿Por qué tuvo que intervenir la OEA, magistrado? Bueno, porque había una negativa para no dar a conocer resultados. ¿Negativa que se imponía? Sí, negativa que... ¿Por qué razón se imponía? Bueno, recuerde usted que el tribunal es un organismo colegiado. Tres tienen derecho. Pero había presión exterior para que se impusiera esa línea, teniendo en cuenta que, bueno, el magistrado es del Partido Nacional, básicamente hablando de David Matamoros Balsa. Mire, yo esa noche solo escuché una llamada entre el presidente del tribunal y el presidente de la República. ¿Qué escuchó usted en esa llamada? No, en ese momento ya estaba la OEA, en ese momento ya estaba, ya había una presión muy fuerte. Su servidor había dicho, y lo voy a decir por primera vez, que si no se daban los resultados iba a bajar yo a dar los resultados, ¿verdad? Ya en ese momento, porque consideraba yo que ya incluso habíamos sobrepasado
el tiempo, ¿verdad? Y estaba ya yo revisando la información, la tendencia, la gráfica, porque yo había tomado una decisión de... ¿Qué de le dar. Dijeron cuando usted les dijo, bueno, yo voy a bajar si ustedes no quieren? No, yo lo dije. ¿Qué le dijeron ellos? Bueno, son momentos muy, muy, muy complicados. Bueno, estaba diciéndole al presidente en ese momento que, de acuerdo a la OEA, había necesidad de salir a dar la información. Y creo que en ese momento habló un representante de OEA con el presidente de la República, en ese momento. Creo que... con esto me dice que el magistrado presidente estaba dándole una explicación al presidente Hernández que, a pesar de que no ganaba en esa tendencia, tenía que salir a dar los resultados por presiones de organismos internacionales. ¿Es así? Sí, creo que algo así estaba ocurriendo, ¿verdad? Solo logré escuchar una parte donde el representante de OEA estaba explicando en la conveniencia por el país, por el pueblo hondureño, por el mismo tribunal, de salir a dar los resultados. Pero yo sí puedo creer que la demora probablemente era porque la tendencia no estaba resultando como se esperaba. Eso sí puedo yo entender que se dio ese momento, ¿verdad? En efecto, se dieron presiones de la Presidencia de la República al Tribunal Supremo Electoral. En relación al presidente del tribunal, la llamada que escuché fue esa que le acabo de relatar. Esa dependencia de los magistrados de sus partidos creo que es lo que incidió directamente para que no saliéramos a cumplir nuestro deber. Esa partidización, esas presiones de los partidos, en este caso el partido de gobierno, ¿se está imponiendo en este momento? Bueno, yo creo que tiene incidencia en todo. Hacer una declaratoria oficial de las elecciones, declarando ganador a una persona, en medio de las dudas, creo que es muy delicado, es muy, muy cuestionable, y sin duda alguna, nosotros como tribunal estamos en la obligación de aclarar cualquier duda. Si de mí dependiera, yo contaría las 18.103 maletas electorales, voto a voto. Embajada de Estados Unidos, Organización de Estados Americanos, Unión Europea, ¿cómo ha visto esta relación? ¿Qué tipo de presión están metiendo al tribunal? Estos tres organismos que usted ha mencionado también han reflejado algunas dudas sobre el proceso. Creo que lo de los sistemas... Ellos tienen sistema, dudas, ellos me dice sobre dudas. Cómo se ha desarrollado sí, el proceso. Creo, percibo yo, por las preguntas, la presencia de ellos, las pláticas de pasillo... percibo yo que tienen dudas, que la misma duda que se genera, que percibe el pueblo hondureño, creo que es la misma duda que también los abarca a ellos. Quisimos nosotros tener la mayor cantidad de observación nacional, pero creo que esa apertura que se dio permitió que se filtraran también militantes, activistas de los partidos, que al final creo que es lo que le pone como la duda a la observación nacional, ¿verdad? Que no debió ser así, sino que personas imparciales que presentaran un informe en relación a qué fue lo que observaron, qué es lo que han presenciado, y creo que ese debió haber sido el aporte de ellos a este proceso electoral.